buenas a todos y bienvenidos al episodio número 11 de la serie de Alien Isolation. Como recordaréis, en el anterior episodio, aparte de escapar del alien, pues nos dirigíamos a un laboratorio que Waits nos estaba diciendo que tenía un plan. A saber qué plan es ese, pero vamos a dirigirnos allí. Y este es el laboratorio KG348. Bueno, vamos a investigar un poquito qué hay en la zona antes de proceder a... Uf. ¿Esto qué es? Ah, no, pues es por ahí. Ah, entonces no vamos aún. Hay sitios por aquí a donde ir primero. Aquí hay un sitio... ¡Hostia! ¡Qué guay! Vamos. Mi sueño hecho realidad. Bueno, esa música... Detallazo a la película. Sí, señor. Me parece que hay algo ahí fuera. Joder, macho. Yo antes de ir por aquí, si me permitís, porque veo que hay sitios para donde ir. Esto parece que está cerrado. Y aquí, esta puerta... Vamos allá... Bueno, ¿qué hay aquí? A ver, ¿dónde nos lleva esto? Uy, tengo que curarme... Tengo que curarme porque... No había fijado que venía con la sangre... fastidiada de la última vez que jugamos. Ah, mira dónde estamos, joder, estamos... Ah, nada, por aquí no es. Vámonos. Este es el ascensor que cogimos. No me acordaba. Coño. ¿Y dónde estamos? Joder, anda que no dimos vuelta. Bueno, así de paso venimos aquí que no podíamos no habíamos abierto esto. Coño, ¿qué pasa aquí? Esto está lleno de gas, aquí no podemos matarnos. Vámonos. Vámonos. Bastante cerca estaba el alien que ya se le escuchaba por el techo y justo ahí teníamos un agujerito. Bueno, pues entonces ahora vamos a seguir la ruta establecida. A ver si hay algo por aquí abajo, ¿no? Aparte de un alien. Detonador. Hostias. Hostias. Joder. Cabronazo de mierda. Aquí estamos de nuevo. Bueno, por si acaso vamos a guardar, aunque sea el mismo sitio, pero hemos hecho unas vueltecitas y cogido alguna cosa. Vámonos por aquí, vamos por aquí. ¿Qué pasa, tío? Ese puto ruido. Hostia, que no nos hemos salvado, no nos hemos curado todavía. Vamos a crear de estos que tenemos bastante. Cabrón, este anda por aquí. Creo que vamos bien, ¿no? Bueno, relativamente bien. Esto no sé a dónde va a dar. Pero hay que investigar. Hay que investigar. Hostia, ¿alguien se ha reído ahí o qué? Hay que buscar porque siempre pueden aparecer... Hostia, alguien tosiendo. Hostia, hay un tío ahí. Dios, cómo odio este sitio. ¿Y tú qué, chaval? ¿Qué te cuentas? Anda, que has elegido un buen sitio para quedarte. No te conozco, pero pareces amigable. Como venga el alien, te vas a quedar de pegatina ahí. 85, 92. Hace poco oí algo en los conductos. Ándate con ojo. Vale, yo llevo escuchándolo todo el tiempo, amigo. Pues mira, lanzallamas. Mira qué bien. Terminal de acceso. No te puedes fiar de nadie. Aquí cada uno va a su bola. Error al leer labios. Tal. Jameson Click ha muerto. La última vez que le vi estaba intentando hacer explosivos con lo que encontraba por la estación. Le dije que tuviera cuidado, pero cuando volví de buscar suministros, vi los restos de una explosión y sangre alrededor. Ahora estoy sola, así que voy a buscarte. ¿Dónde estás, Ellen? Calla, coño, que estoy leyendo. Ah, bueno, espera, que aquí hay cajoncitos. Vacíos, pero... No te conozco, pero pareces amigable. Ay. Ahí te vas a quedar, amigo. Esto es una auténtica mierda. Dios, cómo odio este sitio. pues quédate ahí, majo, que yo... Yo vamos, me piro ya. Ahora sí vamos bien, porque hay que tirar para arriba. Perfecto. Coño, este ha bajado, ¿eh? Buah, este está por aquí, está bajado en la sala de al lado seguro, ¿eh? Mierda, mierda. Joder, está aquí al lado, ¿eh? Waits, estoy dentro. Podemos separar el laboratorio de la estación principal. Vuelve a activarlo y podrás reconectar los sistemas. Uff, cago en la puta, tío. Lo tengo pegado al culo. Maldito cabrón. Vale, tengo que ir por aquí. ¿Qué clase de mierda es esto? Joder, un androide. Buah, qué guapo, tío. Me encanta. Uy, cabrón, míralo, ahí está. Con su padre. Tendremos que esperar a que se pire. ¿Esta cámara qué? Bueno, vamos allá. Podemos ir por aquí abajo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia, esa sombra! ¡Qué susto, coño! Joder, menudo laberinto. Menudo laberinto. No, pero tengo que ir por aquí. Según esto... Debería de haber por aquí una subida. Joder, los ruiditos, de los cojones. Por aquí no voy a poder. Por aquí no voy a poder. Nada. Y ahí la corriente hay que activar, así que Pues habrá que tirar por aquí. Yo es que veo aliens por todas partes, ya estoy paranoico. Joder. Aquí más. Es que están todas las puertas cerradas, creo. Hostia. Hostia, hijo puta. Joder, puto androide de los cojones. ¿Cómo restablezco la corriente? Pues tendrá que haber algo para entrar, digo yo. Joder, qué de luz aquí. ¿Esta puerta abre? Restablecer la corriente. Sí, vale, restablecer la corriente, pero... claro... es que está dentro. A ver. ¿Será por aquí? Bueno, lo que vamos a restablecer es la guardada de partida. Eso sí que lo vamos a hacer ahora. Porque ya avanzamos bastante. Hombre, mira. Debe ser aquí. Madre mía, lo que puede pasar ahora. Detecto un pico energético. Ahora, reconecta los sistemas del laboratorio a Sebastopol desde la consola del laboratorio central. Contamos contigo, Ripley. Detectada fuga de material peligroso. Hostia. Hostia. Sabía que estabas ahí, cabrón. Sabía que estabas ahí. Vamos a ver. Activa el sistema. Estamos en el sitio. Vale, pero hay que curarse. Hijo de puta. Vamos, vamos. Confirmada fuga de material peligroso. Protocolos de seguridad activados. Hijo de puta. Atención, mantengan la calma y... Joder. Tengo que salir por aquí, a la izquierda. Tengo que salir a... Cantea la salida más próxima. Joder, izquierda. Pero qué cabrón, si está aquí en todo el rato, joder. Déjame salir. Cabronazo. Atención, este. Mantengan la calma y diríjanse a la salida más próxima. Vale, tengo que ir por aquí. Lo siento, Ripley. Excepción de la instalación en curso. No se acerquen a las puertas. Atención, mantenga. Hostia. Mierda. ¿Qué pasa? Activando sistemas gravitatorios. Atención, mantengan la calma y diríjanse a la salida más próxima. Por favor, la esclusa, joder. Voy a grabar la partida. Atención. Voy a grabar porque... Mantengan la calma y diríjanse a la salida más próxima. Por favor, diríjanse a la esclusa más cercana y aguarden la notificación de emergencia. Joder, macho. O sea, que tengo que ir por aquí. Vale, al fondo. La nave se mueve raro. Joder, es que veo aliens por todos lados. Atención, mantengan la calma y... Esta es la exclusión. Creo que es esta, sí. Próxima. Por presurización de esclusa iniciada. Presurización de esclusa completada al 25%. ¿Y ahora qué? Atención, mantenga la calma y diríjase a la salida más próxima. Ya tengo que esperar a que se abra esta mierda. Presurización de esclusa completada al 75%. Venga, venga, venga. Esclusa completada. Esclusa abierta. Vámonos. Hostia. Joder. Joder, puto alien. Madre mía, cómo se pone la cosa. Vamos a cambiarnos. Hola. Oh, hola. ¿Me oye alguien? Ripley, ¿eres tú? Sí, Wade. Yo, hijo de puta. Me dejaste encerrada. Mandaste el laboratorio al espacio. No tuve otra opción. No tenía ninguna opción. Ya viste esa cosa. Viste de lo que era capaz. Tenía que echarla de la estación. Fuese como fuese. Sí. Me usaste como cebo. Me dejaste para que muriera. Y funcionó, Ripley. Funcionó. Acabé con esa cosa. La mandé al gigante gaseoso. La estación está a salvo. Eso no quita que seas un cabrón sin escrúpulos. Vuelvo a la oficina. Allí podremos discutir tus métodos. Corto. Madre mía. La verdad es que el cabronazo este nos ha utilizado como una cobaya. No, pero no me creo nada de que nos hayamos deshecho del alien, pero bueno. Por lo menos ahora hay tranquilidad. No se escucha nada por los conductos. Y seguimos cogiendo munición. Lo cual es poco probable que haya muerto o desaparecido el alien. Vamos a seguir creando de estas. ¿Qué falta nos harán? Tenemos cócteles molotov que no hemos utilizado. Tendremos que empezar a utilizar estas cositas, porque yo creo que me estoy quedando... Estoy limitando bastante el tema de escapar y de distraer al alien, ¿eh? Pero bueno, por ahora nos vamos zafando, que es lo importante, ¿no? Bueno, aquí no hay nada. Qué tranquilidad no escuchar... cosas por las tuberías. Coño. Yo imagino que volveremos a la parte de la nave donde hemos estado ya, claro. Aparte tendremos muchos sitios que volver a verificar. Creo que de hecho, sí, fijaros, aquí ya hay puertas que antes no podíamos abrir y que ahora ya podemos. Aún tengo que mejorar más el soldador. Joder. Pues nada, pues por ahora nada. ¿Os acordáis de esto? Sí, me acuerdo de esto. Bueno. Aquí no hay nada. Piezas y poco más. Piezas. Nada. Escopeta. Hostia, esto sí que es una sorpresa. Esto sí que es una sorpresa. Yo no me esperaba una escopeta ni de coña. Y yo no sé si esto le podrá hacer algo al alien, pero mola. Bueno. ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Ah, no deja de utilizarlo. Eso es el generador, sí, el que encendimos hace tiempo. Vale. Vamos allá. Tenemos una cuenta que ajustar con el cabrón este que nos vendió. Tendríamos que tirar... Bueno, que yo no sé si yendo para atrás... No, no tenemos gran cosa. No, está todo abierto, creo. Vale, vamos por aquí. Soy Turner. He encontrado la última conexión. He tardado, pero está desconectada. Voy a poner las abrazaderas de seguridad. Búscame cuando hayas desconectado la tuya. A ver si nos largamos de aquí. Joder, tío. Oigo ruidos en todas partes. Todo cruje. Bueno, que te des prisa. Venga. Vale, esto es... No entiendo por qué hace esto. Joder, macho. Como en las películas, ha sido. Madre mía. Vamos a recargar. Bueno, en esta zona los androides estaban todavía locos, así que aquí vamos a tener que utilizar armas. Yo diría que... Ah, por aquí es para guardar. Creo. Sí, vamos a guardar la partida de todas maneras. Aquí está. Venga. Y ahora nos vamos a reunirnos con el amigo este. Vale. A ver qué nos cuenta aquí el amigo este. Y a pesar de Waits. Es un hijo de puta desconsiderado, siempre lo ha sido, y cabezón. Si me hubiera hecho caso, las cosas no habrían llegado tan lejos. Ya no tiene arreglo. Siento mucho haber jodido lo del cierre antes. No pasa nada. Al final me has sacado tú. Nos vemos en la oficina. Aquí no... Aquí nunca habíamos venido, ¿eh? No me suena a mí esto. Vamos a recargar la linterna. Yo no sé si esto se puede luego... No. No. Puerta cerrada. Bueno, aquí tenemos mapitas que nos desbloquean. Bueno, esta zona realmente... es nueva, ¿no? Por aquí no habíamos venido. Volvemos para atrás, pero todavía sigue habiendo... ¿Eh? Joder, no jodas que ya va a aparecer. Estos son los humanos que hay que tener, andar al oro con ellos porque... Cuidado, no sé quién es. ¿Y por dónde coño paso? Joder, me tengo que pillar de aquí. Sí, el tema es que por dónde me meto yo, porque esto está cerrado. Tiene que haber una... A ver, esto tendría, es lo que tendría más sentido, pero está cerrado. Y por aquí no. Pues tiene que ser hacia allá. Mira qué bien, cartuchos de escopeta. Que nos vienen que ni pintados. Bueno, cartucho de escopeta. Que nos han dado un puto cartucho. Pues habrá que tirar hacia la puerta. No queda otra. Yo no veo ningún tipo de entrada subterránea ni nada por el estilo. Ah, esta maquinita creo que es la que va a abrirnos aquello de allá. Sí. Viaje con nosotros. Ante usted se abre un universo de oportunidades laborales. Únase a la familia Simpson. Simpson, juntos por el mañana. Perfecto. Ya tenemos... Bueno, tenemos este sitio solo. Vamos por acá. Un esquema para hacer minas. Joder. Pues ya tenemos aquí un buen arsenal, ¿eh? Vamos teniendo un arsenal en condiciones. Bueno, aquí tenemos para el soldador. Aquí hay al otro lado. Por aquí deben de estar los tíos estos. Ripley, lamento ser un aguafiestas, pero ocurre algo con los androides. Lleva pasando algo con los androides desde que llegué aquí. No, esto es nuevo. Han dejado sus puestos. He visto a algunos de ellos en una zona pública. No es normal. Joder. Ándate con cuidado. Joder. Lo que me hacía falta era los putos androides a todos los huevos. Vamos a ver, aquí esto se podrá abrir. Vamos Vamos a ver si podemos crear más cositas para ir haciendo sitio. Bomba casera. Pues mira, bomba casera. Que si no desaprovechamos todo lo que nos vamos encontrando, claro. Entonces así por lo menos podemos ir cogiendo. Vale. Uf, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Parece una especie de pub. En zonas públicas, vale. No me digas más. Qué mejor zona pública que un pub, ¿no? O sea que nos vamos a encontrar aquí al amigo este bastardo. ¿Eh? No sé si alguien llegará a leerlo, pero quiero dejar constancia de esto. La verdad no sé si... Llegué hace unos meses para escribir sobre el fin de un sueño, sobre un futuro que no fue. Consideraba a la gente del lugar como meros apuntes para mi artículo. Antes de no pegar un toque humano. Cuando empezaron las desapariciones, fue emocionante. Era una gran historia. Ahora la gente tiene miedo. Fallan las comunicaciones. O sea que nos hemos quedado solos. Bueno, tendremos que escuchar esto de nuevo porque no se ha entendido un carajo. A ver, otra vez. No sé si alguien llegará a leerlo, pero quiero dejar constancia de esto. La verdad no sé si... Llegué hace unos meses para escribir sobre el fin de un sueño, sobre un futuro que no fue. Consideraba a la gente del lugar como meros apuntes para mi artículo, algo con lo que darle un toque humano. Cuando empezaron las desapariciones... Fue emocionante. Era una gran historia. Ahora la gente tiene miedo. Y fallan las comunicaciones. O sea que nos hemos quedado solos. Estoy atrapada aquí, como todos los demás. Otro apunte más. Otra víctima. No, una periodista que había dejado aquí su grabación. Bueno, voy a grabar... Y yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ahora parece ser que viene una parte que va a ser un poquito más larga o por lo menos diferente. Hemos escapado del alien, por ahora no hay rastro de él, pero volvemos a reencontrarnos con los humanos y también con los androides que parece ser que tienen algún tipo de problema mayores. Así que nada, nos vemos en el episodio número 12 de esta apasionante serie de Alien Isolation. Un saludo.